Hola a todos, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Solo Leveling Arise El día de hoy os voy a traer una guía de cómo empezar Para todos los que estáis jugando la versión de Early Access Para que sepáis más o menos qué ir haciendo de primeras Porque sé que estáis llegando muchos Y bueno, pues no sabéis qué hacer Os sea, habéis visto el vídeo de, de cómo descargarlo Habéis visto igual que, por cierto, la gente que tenéis el problema de que Yo qué sé, os sale cualquier tipo de pantalla negra De que igual nos cargue De que igual nos deje jugar el tutorial o lo que sea Volvéis a descargarlo, ¿vale? Desinstalarlo y Volver a descargarlo porque hay mucha gente que se lo ha solucionado con eso. Porque, bueno, dijeron en el foro que han arreglado un montón de errores y demás con la última actualización. Así que os recomiendo hacer eso, sobre todo para los que os salga ese problema en Android. ¿Ok? Entonces, básicamente, eh, este vídeo os voy a explicar un poco cómo empezar, cómo ir jugando, qué tenéis que ir haciendo y demás. Os haré un vídeo también de qué hacer todos los días. Os iré subiendo guías, no os preocupéis. Dejadme en los comentarios cualquier duda, sugerencia, idea o vosotros. Queráis, ¿vale? Me decís, oye, Titan, me gustaría que subieseis esto y os lo enseño, que tengo también muchos personajes para enseñar, modos, lo que sea. Y puedes dejar un fuerte like y suscribiros si no lo estáis. Aparte, tenéis el disco de la descripción por si os queréis unir para hablar conmigo, con más gente y demás. Así nada, dicho esto, vamos a hablar un poquillo de cómo empezar. Lo primero de todo que tenéis que tener en cuenta en este juego, que este juego gacha, literal, es diferente a todos los juegos gacha que he jugado y he jugado a muchos juegos. Tenéis que saber que las armas y los personajes que te pueden tocar el banner son... Prácticamente lo mismo. Tenemos que mirar las armas como si también fueran personajes. Porque se le pueden equipar a Wo y le dan diferentes tipos de ataques, estadísticas, uh, pasivas, cosas de estas. ¿Ok? Luego, Wo va a ir evolucionando según vayamos subiendo el nivel y demás. Como veis, aquí tenemos Asesino, Knight Lord, Necromancer y Monarca de las Sombras. Que digamos que sería el último, que es en el que estoy yo ahora mismo. Como veis, que es Monarca de las Sombras. Que nos dan, eh, bueno, pues la pasiva esta, que está muy bien. Y aparte, pues nos da el poder de controlar las sombras, que esto está, lógicamente, muy potente. Aquí nos pone que tenemos que completar el capítulo 9, Job Perks. Y tenemos que cambiar de, de Job tres veces, que esto se llama Job, básicamente. Y nos dan lo que viene siendo la, la ropa, que está bastante guay. Así que bueno, se llega bastante rápido a Monarca de las Sombras. Esto nos desbloqueará diferentes pasivas y demás. Que sería esta ulti lo que nos desbloquea Y la ulti es una auténtica barbaridad Esta es la mejor ulti, es mucho mejor que la de Visibilidad, obviamente, o sea es Muchísimo mejor, es, pero una locura Mejor, luego tenemos pues diferentes Habilidades que podemos ir equipando dependiendo De lo que nosotros queramos, con diferentes Elementos para, depende de La misión y tal, y eso bueno Es una cosa que tenéis que tener en cuenta, se pueden mejorar Y después también podemos mejorar lo que viene siendo nuestras estadísticas ¿Qué estadística os recomiendo yo? Al igual que en la serie, por el momento yo lo que mejoraría sería fuerza y agilidad. Al igual que en la serie. ¿Por qué? Fuerza nos aumenta el ataque un montón que lo necesitamos. Y luego agilidad nos aumenta la pelea de crítico y el daño crítico un montón. Como al final somos como un personaje que es así más de, de pegar mucho y aguantar poco y moverse muy rápido. Porque vais a ir con dagas principalmente. Obviamente esto tendríamos que cambiarlo dependiendo de lo que llevéis de, de arma. Pero bueno. Si vais a jugar con dagas, espadas y demás, que son rápidos, armas rápidas o más o menos de mediana velocidad, pues os recomiendo obviamente ir a ataque y a velocidad, o sea, agilidad. Es, es lo mejor que podéis llevar 100%. Después, el tema del nivel, vamos a ir subiendo según vayamos haciendo misiones y tal. Aquí nos sale la vida que tenemos: el ataque, la defensa, las armas se pueden mejorar y tal. Esto ya os traeré un vídeo, no os preocupéis ni mucho menos de eso. Y luego tenemos el tema de los cazadores, que va aparte. Luego cada cazador puede tener su arma, puede tener sus artefactos y demás. Que no os preocupéis, porque ya os digo, esto os traeré un vídeo explicando todo. Por eso estoy intentando, digamos, eh. Ir trayendo los vídeos paso a paso para mí darme tiempo para ir jugando y poder, digamos, ir mejorando las cosas. Para enseñarlo mejor, ¿no? Entonces luego tenemos los cazadores. Que miréis, ¿para qué sirven los cazadores, Titan? Los cazadores van a poder acompañarnos en las misiones o directamente habrá misiones o niveles o modos de juego en los que solamente podremos usar cazadores. No podemos utilizar a Jingwo, ¿ok? Las misiones en las que podemos usar a Jingwo, podemos llevar a Jingwo tres cazadores y una sombra cuando tengáis desbloqueado. Y las misiones en las que no podemos usar a Jingwo se pueden llevar tres cazadores y una sombra. Pero la sombra... Al menos a priori no se puede usar porque no tenemos suficiente, digamos, poder. Al no llevar al monarca a las sombras, no podemos controlar la sombra. ¿Ok? Este es el resumen. Total, luego los personajes pueden tener dupes, los dupes te dan diferentes pasivas y demás, al igual que las armas, y cada personaje pues tiene su arma y sus cosillas, ¿ok? Se pueden ir mejorando, como veis, etc, etc, etc. El oro es muy importante, las cosas cuestan bastante oro, al menos al principio no vais a tener mucho, así que no lo desperdiciéis. Subid un personaje de cada elemento y un arma de cada elemento, porque lo vais a necesitar. Y bueno, ese es el resumen, digamos, de todo eso. Después, más o menos, ¿qué tenemos que hacer? Avanzar en la historia todo lo que podáis. Avanzad en la historia porque nos van a dar muchas gemas. Nos dan, bueno, los tickets estos para el permanente para conseguir personajes. Luego, cada cosa de esta que completéis, incluso las de simplemente ver una animación, o sea, un diálogo y demás, os van a dar gemas. Cosa que está muy potente, sinceramente. Así que las gemas vienen muy bien. Después, tenemos aquí los gates. Los gates eh, son diferentes. Puede haber los azules, puede haber los morados, puede haber los rojos, como veis aquí. Voy a hacer uno ahora para que lo veáis cómo es. Y, y bueno, pues nos van a ir dando diferentes recompensas y demás. Aquí nos van a ir dando oro. Nos dan también aquí, pues bueno, como veis, una recompensa especial por completarlos y tal. Y después de completar, lo que tenemos que hacer es hacer el minado. Que según vayamos minando, lo que va a hacer es aumentarnos el nivel de minado y darnos diferentes bufos. Podemos minar tres a la vez y podemos tener como máximo 40 almacenados. Suelen tardar unas dos horas, más o menos, lo que más tarda, al menos lo que yo he visto por el momento. Y después, esto se puede rescanear y se puede ir aumentando la dificultad, que la dificultad sería básicamente la selección de, del nivel como veis o sea del poder 43.000 a 53.000 tenéis que fijaros en vuestro poder en resumidas cuentas así que, bueno luego podéis recargar si queréis si se habéis gastado todo podéis recargar tenéis 10 recargas como máximo al día luego lógicamente va aumentando el precio de más y bueno ese sería un poco el resumen de todo eso tenemos aquí la torre que hay una torre que tenemos que hacerla con Jinwoo otra que tenemos que hacerla con los cazadores y aquí también nos van a ir dando muchas recompensas así que tenéis que ir haciéndolo eh, tenemos las en core mission para conseguir lo que viene siendo el tema de los equipamientos y demás Aquí tenemos para farmear. Esto será otro vídeo aparte. No os preocupéis. Y las Instance Dungeon, que lo mismo. Que ya os digo, otro vídeo aparte será. No os preocupéis, ¿vale? No vamos a ir aquí rápido ni nada de eso. Así que lo que vamos a centrarnos primero es en hacer eso y en hacer las misiones diarias todos los días. Y hacer las semanales todas las semanas, ¿ok? Así que nada, voy a hacer un. Un portal de estos para que lo veáis. Voy a recargar aquí con 200 gemas. Ya podéis dar like, que duelen las 200 gemas, sinceramente. Podéis dar like. Vamos a hacerlo. Dependiendo de. Bueno, nos pueden dar diferentes recompensas y tal. Dependiendo de, lógicamente, la recompensa que me den. Me renta o no me renta. Ah, necesito para, para subir las sombras. Voy a enseñaros a Igris un poco. Así también tenéis un gameplay. Vale, ya sé cuál es este. Este es complicado, eh. Ya me lo hice una vez y este es complicado. Vale, y sale gris. Así también veis el arma nueva que tengo. Muerto, buena. Muerto, buena. Ya está, ¿no? Fuera. Tengo que cargarme esto de aquí. ¿Han matado a Igris? Han matado a Igris, chaval ¡Qué locura! ¡Qué velocidad! El boss está duro, ¿eh? Aunque parece que no El boss está duro Antes casi la palmo contra él el boss, Porque este boss está bastante durillo La absorción Bien Voy a quitarme esto de en medio Ahí está, perfecto Y ahora vamos a por estos Voy a gastar un dash simplemente Porque me apetece Va a estar un dash. No le he dado. Y gris, vamos. Tengo un automático siempre por lo general el, los, los soportes o los cazadores tengo automático. Muerto, buena. Y ahora viene el boss ya, creo. Ya tengo el Igris vivo. Perfecto, es que el Igri se suele tragar el agro y le parten la cabeza básicamente. Ahora viene el boss. El boss, la primera vez que me lo hice este, me costó un montón. Porque es de la stage roja, o sea, del portal rojo, y me costó un montón. Malab. Mala. contra -tacks? ¡Ahí va la ulti! ¡Pam! ¡Tata, tata, 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 tata! ¡Ven! ¡Quiero! No me gusta nada lo de la tormenta arena esta. Pero no veo una shit. Aunque esté en el aire, le puedo pegar igual. ¡Vamos, Igris! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Qué me has tuneado! ¡Muévete! ¡Muévete! Va a estar muertísimo. Ya está. ¡Pam! ¡Muerto! Buah, pues esta vez sí que he ido bastante sobrado, ¿eh? La primera vez que me enfrenté a él era mucho menos nivel, la verdad. Y me costó. Primer portal que hice rojo me costó. Puede salir el portal rojo, puede salir azul, puede salir morado. Puede salir dorado también. Lo más tocho es rojo, básicamente. Luego puede salir de rango E, D, C, B, A, S. Por el momento he visto eso, ¿vale? O sea, supongo que también podrá salir de más, de, de ese, probablemente no lo sé, 100%, pero vamos. Por el momento es y luego también, obviamente, depende de la dificultad si depende del nivel que hagas y demás, como veis, y nos dan diferentes recompensas y tal. O sea, está muy bien. Mira, esto es lo que necesito yo para mejorar a, a igris Y luego, por después de hacerlo, le damos aquí a Dispachol. Tarda esto y nos dan unas recompensas. Que lo pone aquí lo que nos dan, ¿veis? Pu puede darnos hasta gemas directamente. O sea, es que el juego es muy generoso, sinceramente. Así que nada, en fin, espero que os haya gustado el vídeo Como siempre, pues dejar un fuerte like, suscribiros a los os quería traer una pequeña guía De cómo empezar más o menos para que sepáis las cosas Básicas y no estéis perdidos eh, Priorizad subir el nivel de Jinguo Mejorar las cosillas, ir poco a poco y tal Os sigue trayendo vídeos, no os preocupéis, podéis suscribiros Y darle un fuerte like para ver ahí Todas las cosillas y no perderos nada Y nada, muchas gracias por el apoyo cracks, dejadme en los comentarios Cualquier duda, sugerencia, idea, lo que otros tengáis y si queráis ver, y nos vemos la próxima Bye